Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, la la empresa automotriz multinacional italo-franco-estadounidense Antis asegura que no tiene intención de vender la marca Maserati pese a las declaraciones de su jefe. Y bueno, en declaraciones para los del medio Road and Track, el grupo... El grupo automotriz eh, multinacional italo-franco-estadounidense también rechaza la idea de fusionar Maserati con otro grupo de lujo italiano y reafirma su compromiso con sus otras firmas automotrices. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, estelanti quiso salir al paso de los rumores luego de las recientes declaraciones de sus principales directivos acerca de la posibilidad de que pueda vender la marca automotriz del Tridente, o sea, Maserati y... También reafirmó su compromiso con toda su cartera en un comunicado compartido eh, con lo del medio Rodantrack y bueno, unos rumores que se hicieron especialmente intensos luego de la declaración del CEO de la, de la, del, del, grupo, del joven grupo automotriz domiciliado en Ámsterdam, Países Bajos, o sea, Carlos Tavares y la directora financiera. Eh, también de Stellantis, Natalie Knight, que luego de unos malos resultados durante la primera mitad del actual año 2024, su, sugirieron que la dirección de la marca automotriz del Tridente estaba considerando, o sea, eh, su, sugirieron que la dirección de la, de la empresa automotriz italo-franco-estadounidense eh, estaba considerando eliminar o vender alguna de las eh, 14 firmas automotrices de la empresa y bueno, la declaración más contundente llegó en una declaración de NICE centrada en la la marca automotriz del Tridente, o sea, Maserati, en la que afirmaba que podría llegar un momento en el futuro que Stellantis busque cuál es el mejor hogar para Maserati. Bueno, sin embargo, en un comunicado compartido por el ya mencionado medio road Track este reciente miércoles, la, la entidad matriz de Maserati y otras 13, 13 marcas manifestó su clara intención de no vender Maserati ni funcionar la firma automotriz eh, italiana con otro grupo de lujo italiano. Y bueno, este, en este comunicado también reafirman su compromiso inquebrantable con el futuro de la marca automotriz eh, Maserati y pone en valor su completa cartera de productos, tanto con propuestas de, de modelo de combustión interna como totalmente eléctrico. Y bueno, así la, la marca automotriz. Eh, italiana concluye reafirmando su compromiso con, la, con las 14 marcas y, en mar, y enmarca los resultados actuales de la, vo, la volatili, volatilidad del mercado de las situaciones eh, temporales que pueden acabar causando fluctua, fluctuaciones y bueno el comunicado completo se puede leer esto bueno eh, estelanti no tiene intención de vender la marca del tridente eh, así como tampoco tiene intención de agrupar a Maserati dentro de otro grupo de lujo italianos. Stellantis reafirma su compromiso eh, inquebrantable con el brillante futuro de Maserati como la única marca de lujo dentro de las 14 marcas marca de Stellantis. Maserati se encuentra en un periodo de transición hacia la electrificación con su programa Folgore 100% eléctrico. Hoy la firma del tridente ofrece el Gran Turismo y el Gran Cabrio en versiones ICE, ICE DEB, Grecal eh, B, eh, en versiones ICE, mal Hybrid y DEB, eh, B, mientras que confirmamos que los sucesores del 4-porte y Levante también están en preparación la misión de Maserati es escribir el futuro de la movilidad a través del mejor rendimiento en el cemento de lujo centrándose en los deseos de su cliente para lograr sus objetivos la marca se dirige precisamente a un público muy específico, por lo tanto Maserati está poniendo en marcha eh, una serie de iniciativas para expandir su presencia en el mercado global, fortalecer su imagen de marca y subrayar la singularidad de su producto, Maserati se enfrenta a un gran desafío y debe seguir movilidad centrado en sus objetivos lo próximo men, próximamente en los próximos meses. Estelante reafirma su compromiso con todo su portafolio de 14 marcas icónicas y recuerda que cada una de ellas tiene un horizonte de 10 años para construir un negocio rentable y sostenible al tiempo que reconoce que la volatilidad del mercado y las situaciones eh, Temporales pueden causar fluctuaciones. Bueno, el comunicado llega luego de, de un duro primer semestre de actual año 2024 para Maserati, una firma que vendió apenas 6.500 automóviles eh, en la primera mitad de este actual año 2024, y bueno, una cifra interior. A los 15.300 del año anterior, pese al lanzamiento de la nueva generación del modelo Gran Turismo, el ya, asent el ya asentamiento del nuevo eh, todoterreno compacto Grecale, una caída de ventas de más del 40, que provocó una pérdida operativa de 88,6 billones de dólares, según la, la marca Estelantes para la marca Estelanti según el análisis de Automotive New Europe y bueno, las dificultades son alarmantes, pero el último comunicado del de grupo, del joven grupo automotriz eh, italo-franco estadounidense, eh, sugiere que el grupo domiciliado en Amsterdam, Países Bajos, piensa que eh, su continuo lanzamiento de nuevos coches de combustión interna y eléctricos va a ayudar a Macerata a salir de esta importante caída y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.